Hoy hemos venido a Puerto. De hecho, hemos venido al barrio más rico, más importante y más céntrico de la ciudad. En él juega el Boavista, uno de los equipos más importantes de todo el país y además que ha conseguido una cosa que muy pocos han hecho. Bienvenidos. Bueno, pues ahora sí, vamos a explicar el origen y la fundación de este club. Qué mejor que sentados tomándonos un café. Sí que es cierto. Os vamos a comentar una cosa y vamos a poner en contexto que, al igual que el fútbol español y casi todo el fútbol europeo, el deporte en general, se podría decir, todo comienza con campeonatos regionales. En este caso, en la región de Porto, se inició una liga donde jugaban los equipos de la ciudad. Y la primera edición, adivinad, ¿quién la gana? Exacto, el Boavista. Pero a todo esto nos tenemos que remontar primero al 1903, cuando se funda este club, fundado como Boavista Footballers. Footballers, en inglés. ¿Por qué? Muy fácil. Lo fundan dos hermanos que pertenecen a una fábrica de vino, a una bodega, que evidentemente pues se llama igual, se llama Graham's. Ese equipo lo componen jugadores de esa fábrica, es decir, los propios trabajadores, como en la época pasaba en todos los equipos, que eran portugueses e ingleses. Todo va bien hasta que 6 años después de fundarse, los ingleses deciden no jugar los domingos porque eran cristianos y el domingo es un día en el que ellos no tienen que hacer nada. Pero los portugueses querían jugar los domingos porque era el único día que libraban y estaban más descansados. Y ahí se produce un momento muy importante en el club. Correcto. Y es que los ingleses lo abandonan. Y ahí cambia de nombre al actual, Boavista Football Club. Hay que comentar también que, claro, en los inicios del fútbol era un fútbol amateur. Estaba empezando a desarrollarse pues este deporte. Aquí en Portugal, todos los equipos, cuando se fundaron, no se fundaron solo como un club de fútbol. Se fundaron como varias secciones de deportes. Es verdad que es, claro, por la influencia de los ingleses. Y adivinad por qué se hizo esta camisa así. ¿Qué os recuerda? ¿Ajedrez? ¿Ajedrez? Dejarlo en comentarios. Pues no, no es por ajedrez. No, no. Es porque un presidente del club decide que ya estaba bien de vestir camisetas negras. Entonces, pues decide cambiar el uniforme. Pero en aquella época, pues no era como ahora, que llegaban a convenios con marcas ni nada. ¿Qué hacían? Pues era un equipo amateur que tenían que comprar camisetas de equipos que existían ya. Es decir, como si ya tú y yo nos hacemos un equipo de fútbol y tenemos que comprar las equipaciones pues de uno y de otro. Sin irnos más lejos, muchos clubes de España también lo han hecho. También pasa lo mismo. Sí. Entonces, este presidente decide comprar unas camisetas de un equipo de segunda división de Francia, del cual no hay datos de él. Pero lo que sí que se sabe es que eran camisetas a cuadros negros y blancos. Y desde ese momento el club siempre ha defendido estos colores y desde ese momento también se les apoda como los ajedrezados. ¿Has pensado una cosa? ¿El qué? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo que te iba a decir. No. Sí. Ah, ya me acuerdo. ¿Has pensado que si vestían de negro se podrían confundir con el árbitro? Pues ya está, la broma hecha. La broma hecha. En la temporada 2000-2001, este club consiguió un hito histórico en el fútbol portugués, que es el de ganar la liga, que junto con Club de Fútbol Os Belenenses son los dos únicos equipos que lo han conseguido en toda la historia, aparte de los denominados tres grandes, que son, como ya sabéis, el Benfica, el Porto y el Sporting, que son los que más la suelen ganar. A esto hay que sumarle que años atrás habían ganado 5 Copas de Portugal y 3 Supercopas.
Gracias a ganar esta liga, el club la siguiente temporada pudo competir en Liga de Campeones. Imaginaros el Boavista jugando en este estadio impresionante en Champions. Esto les ayudó a que esa temporada, a pesar de la eliminación de esta competición, pudieran en la Copa de la UEFA llegar hasta semifinales. Y el Oporto que dice ahora que es 1890. El Oporto era 1906, pues explosó por 1800. Claro. Qué hijos de puta. Claro. Vale. Como curiosidad, hay que decir que el equipo más histórico de esta ciudad, de Porto, no es el Porto, aunque digan que sí. Realmente el Porto nació en 1906. Por lo tanto, el equipo más histórico y más grande de esta ciudad no es el Porto, es el Boavista. Digan lo que digan. Bueno, como veréis, la estructura del estadio es muy atípica de todo el país. Las gradas son bastante empinadas, lo que nos podría hacer pensar que estamos en un estadio inglés. Pues tiene bastante relación, ya que el club, como hemos dicho antes, ha sido fundado por trabajadores de una fábrica que eran de origen británico. Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta historia y sobre todo que os haya sorprendido cómo nos hizo a nosotros. Comenta qué te ha parecido la historia y si conoces otra que podamos contar en otro vídeo, dale like y sobre todo suscríbete, que anda que no nos ha costado hacerlo. Muchas gracias. Chao.